La presidenta Michelle Bachelet, junto al ministro de Hacienda, promulgó la ley que simplifica el sistema de tributación a la renta, el código tributario y el IVA, trámite que el 31 de enero fue aprobado por el Congreso. Durante la actividad, la mandataria manifestó que esta era una de las reformas que se había postergado por más tiempo del presupuestado y reconoció que era necesario realizar estos cambios en beneficio de los pequeños y medianos empresarios. Ahora que nos acercamos a la mitad de nuestro mandato, podemos decir con orgullo que gran parte de las reformas que nos habíamos propuesto implementar han dejado de ser anhelos para convertirse en realidades concretas. Hoy estamos en condiciones de promulgar la ley que busca justamente resolver algunas dificultades, simplificando el sistema de tributación a la renta. Este cambio establece el sistema semi-integrado como único general para empresas complejas. Para las pymes, la forma de pagar impuestos también se simplifica. Uno de los cambios más significativos tiene que ver con las familias que han adquirido alguna casa o departamento. En este caso, la simplificación incluye todas las viviendas con subsidio del Mimbu, que desde ahora no pagarán IVA. Los buenos cambios siempre serán bien recibidos y este es un claro ejemplo de lo que la ciudadanía espera, por un lado, del gobierno y también del Congreso. Un trabajo oportuno, una manera de abordar los problemas de forma conjunta y anteponiendo en todo momento el bienestar de las familias chilenas. La medida también busca evitar la elusión a través de la norma general anti-elusión. Y en materia inmobiliaria quedan exentas de IVA las promesas de venta, dejando así el pago de impuestos para el momento en que se concrete la compra.